veo muchas caras conocidas, veo a mucha gente alegre. Yo creo que es el comienzo de una muy buena campaña donde sin duda el PRI va a recuperar muchos espacios, dado que va a postular a sus mejores hombres. La primera propuesta que yo tengo es democracia, democracia en mi partido, que la está viendo. Ustedes están constatando en este momento que todos los militantes que tengan y que cumplan con los requisitos correspondientes de acuerdo con la convocatoria, nos vamos a inscribir. No hay nada que coarte la libertad de alguien de hacerlo. Y en segundo lugar, en esta etapa previa es la unidad. Estamos conscientes de que nuestro partido primero lo que necesita es unidad. Y yo creo que en ese sentido estamos muy contentos, estamos la verdad muy optimistas de ver la respuesta de todos los militantes, de todas las gentes importantes de nuestro partido, quienes han trabajado por muchos años, que ahora sí van a tener un candidato verdaderamente salido de las filas. Vamos a luchar y vamos a tratar de que sea una contienda verdaderamente democrática. Yo estoy muy consciente de que es una posición muy difícil para nuestro partido en este momento, pero de aquí al 4 de junio, seguramente con argumentos, con propuestas, con pruebas de antecedentes limpios, nosotros vamos a salir adelante y vamos a hacer una competencia verdaderamente pareja, una competencia equilibrada. Pascual Lagunes es un amigo que nos está acompañando, me da mucho gusto, como muchos otros, cuando yo manifesté dentro de las redes sociales que hoy a las 11 de la mañana acudiría a mi registro, pues veo con mucho gusto y con mucho agrado que hay muchos compañeros, hay de TAMSA, hay del Sindicato de Petróleos, hay de la Asociación de Jubilados de Petróleos Mexicanos que estoy viendo aquí, miembros de la CNOP, miembros de la Juventud, miembros de la OMPRI, de la Organización Mujeres Priistas. Yo voy a jugar limpio como siempre he jugado toda mi vida. Voy a ser muy cauteloso de los gastos de campaña que estén muy bien supervisados, no nada más de nosotros, sino de todos los partidos. Y nosotros vamos a combatir la desventaja en un momento dado del dinero, si es que compran votos, con la propuesta, con el antecedente, con el discurso, con la atención para los votantes. Yo creo que nuestra mejor arma va a ser precisamente eso, el que estemos unidos primero en el partido, el que volvamos a reagruparnos y en segundo lugar, el que saquemos al candidato que tenga el mejor perfil para poder contender con igualdad de circunstancias. No, definitivamente no. Y si no resulto candidato del PRI, me uno en forma definitiva y completa a quien resulte. Así lo he hecho en dos ocasiones anteriores, lo he hecho tanto cuando Carolina Cudiño fue candidata, que nuestro partido lo decidió, creo que fue un acierto que haya sido ella la candidata porque ganó la elección, como con Ramón Po, que también estábamos nosotros en la recta final, el partido decidió que fuera el candidato y nosotros respetamos y apoyamos precisamente sus propuestas. Desde el recinto, el Gran Palacio.